El futbolista oriundo de León, Guanajuato, Fernando Madrigal, expresó su sentir después de la escandalosa barrida que recibió por parte de Jesús Palacios, que provocó la expulsión del jugador de Atlético San Luis. Sí, la verdad fue un partido muy estresante, pero pues lo bueno es la victoria. Ya nos surgía todo, tanto como la directiva, nosotros jugadores, cuerpo técnico y más a la afición, ¿no? Ahora darle vuelta a la página, la verdad es muy buen resultado. Sí, ellos nos se nos metieron atrás, nos supimos ser pacientes. Un golazo de Calderón, la verdad, un golazo que fue lo que nos salvó la noche casi. Pero pues ahora sigue Pumas, que es un rival de primera división, que son los partidos que todos queremos jugar y también hay que ganar. Para el partido en contra de los Pumas, expresó que será un partido difícil por lo que representa enfrentar a un equipo de esta categoría, pero confió en obtener buenos resultados. Pues bien, la verdad sí fue un buen golpe, pues, o sea, yo creo que sí ha meritado expulsión, de hecho tengo aquí los dos raspones en las dos piernas, pero bien, te digo, son cosas del fútbol y uno tiene que seguir, no por un golpe tiene que parar. Por último, el jugador invitó a la afición para que apoyen y llenen el estadio Benito Juárez. Gracias por venir al estadio, gracias por seguir apoyándonos y contra Pumas aquí lo esperamos, que también le vamos a dar otra alegría. Para MVM Deportes, Jair Toledo.